juzgamiento con vos, que supone, mucha gente supone que vos deberías apoyar un modelo de gobierno como este, no debería ser contrera a este gobierno. ¿Por qué? Porque fui pobre. Eso es lo que prejuzga mucha gente. Claro. Y bueno, a mí el otro día me pasó que me dijeron, vos te olvidaste del barrio. ¿Cómo me voy a olvidar del barrio? El barrio no me olvidé nunca. El barrio lo tengo acá, Tablada, Partido de la Matanza. Pero yo quise progresar. Claro, no significa que vos tengas que estar toda la vida en el barrio para ¿Sabes por demostrar qué? que... Porque yo tuve la oportunidad, cuando me junté con Mariana Diarco, que tuvimos un hijo, yo tuve que venir a vivir acá, a Capital, con ella, porque ella es de acá. Y yo quiero que mis hijos estén bien, y yo hoy sigo volviendo al barrio, y sigue estando igual o peor que antes. Entonces, uno quiere progresar, uno quiere salir adelante en la vida, no quiere quedarse, porque sí, porque aguante el barrio, sí, nos quedamos Es todos como que así Ramón Díaz se hubiera quedado toda la vida en La Rioja y Zanetti se hubiera quedado toda la vida fratacheando en Remedio de Mariano, Escalada. a Y hoy mí. Zanetti es el vicepresidente Claro. del Inter Claro. y Mariano, a mí. fratacheaba a Paredes y Ramón Díaz habla japonés, inglés, francés, porque Cuando vine jugó a los vivir de miércoles Entre en Ríos Colón. acá, con mis viejos, que era muy, muy, muy chiquito, no teníamos nada. Y mis viejos dormíamos en casa de prestado, siempre en casa de conocidos que teníamos acá. Y mi viejo consiguió un laburo, que era, hacían una fábrica de faros, viste, de autos, en La Matanza, en San Justo. Entonces él trabajaba a la mañana y me cuidaba a mi vieja y después venía mi papá y se iba mi vieja y así laburaban los dos. Yo vi infinitas veces a mis viejos calentar la yerba al sol y que yo comía y ellos tomaban mate con la misma yerba quizás de hace 2 o 3 días o lo que sea, que se pone negra y con eso comían. Y yo vi eso, que se compraron un terreno, que pusieron un negocio, que crecieron, que hicieron, pero era otra época, sí, pero había que romperse el culo igual. Había que laburar igual, no es que porque era otra época que laburaba menos horas, no, tenía que laburar las mismas. No, al contrario, sí. Entonces yo vi esa cultura del trabajo de mis viejos, entonces yo también quise progresar, entonces yo también ¿Pero por qué quise la te estabilidad. justificás de que querés progresar? No, no, no entiendo Porque parece que en por qué este, tenés que justificarte porque que querés sí, progresar. ¿sabes por qué? Porque en este país, No hay nada más en este. peronista que querer progresar. Te quiero avisar por si Sí. te vendieron otra cosa. Nada hay más peronista que el progreso. Sí. El peronismo es el hijo de la señora como tu papá y tu mamá, Sí. que tomaban yerba prestada y que el hijo se hace médico como mi hermano, como fueron los Yudica, la movilidad social ascendente, que una persona sale de la nada y puede ser alguien en la vida. Eso es progresar y eso es lo que pregonaba Perón. No sé por qué a vos te quieren poner del otro lado si todos tus enunciados son peronistas. Y te quieren poner a confrontar. No sé por qué, La porque misma vos sos gente más te. claro, no podés ser. ¿Viste? Mirá, si vos me decís que Perón pregonaba el ¿Qué progreso, te hoy no parece? lo estamos viviendo. Ah, no. O sea, hoy parece que progresar es. El mismo presidente dijo que el mérito, que esto. ¿Cómo no vas a apoyar a una persona que por mérito propio consiguió algo? Yo siempre digo, el otro día me castigaron tanto con esto, siempre lo cuento y ¿Por siempre. qué? Porque el otro día me dicen, vos estás en contra de los planes sociales. No, ¿cómo voy a estar en contra? Estoy totalmente a favor de los planes sociales. Pero ¿sabes de qué estoy a favor? De que no me pongan un cartel en cualquier avenida y que diga, llegamos a los 10 millones. ¿Qué están De festejando la la pobreza? celebración, No, que hay que celebrar que claro. disminuya los planes. En eso No, sos tan claro que escúchame, y esto es muy fácil. El plan social, el gran éxito, el plan social tiene que ser así. Y yo no tengo secundario completo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, pero hay cosas básicas que cualquier persona con dos dedos frente sabe. ideas. El éxito de un plan social es dárselo a la persona que lo necesita, a esa persona crearle las condiciones de educación y trabajo para que el día de mañana no lo necesite nunca más. Porque ese es el progreso. Si no es una Hoy espiral. tenemos gente que realmente lo necesita, pero no le crean las condiciones. Ni le dan el trabajo para que esa gente no tenga que vivir dependiendo de alguien que le da algo. Porque el que te da plata te hace pobre. Porque no te deja crecer. Porque no te deja crecer mentalmente. Porque te hace estar en tu casa esperando que el mes llegue la platita y vos te encerrás y no laburás. Porque acá para salir adelante hay que estudiar y hay Acá que labura, laburar. laburar, No labura, hay otro secreto. estudiar también, y estudiar, son las dos claves de este ISPA de ahora con lo que éramos nosotros cuando éramos más chicos.
¿no? Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Me acuerdo, yo qué sé, yo que me hice mi primaria en la pública, viste, era Mariano, era acá, que... mi hermano de la UBA, medalla de oro, de la UBA, viste, y la escuela pública y la universidad pública para mí es Dios, pero no está sucediendo. Pero ustedes se crearon con el ejemplo del papá trabajador, sí, que quiere progresar. Sí. Entonces vos copias lo mismo. Hoy hay muchos papás. Los bajo 40, no, es verdad. Tenés razón. Cobran el plan social y que ven que con el plan social compran esto, el otro, el equipo de música y dos, tres cositas. Y el hijo aprende lo mismo. Entonces viene de cadena en cadena y así nunca van a progresar. Bancan, escucha esto, es tan claro esto. Bancan a un político que es culpable de su pobreza. ¿Escuchaste lo que le estoy diciendo? Bueno, están bancando a alguien que es culpable de que esa Argentina persona viva así. Argentina viene hace, no sé, 60, 70 años, que no pegamos, que supuestamente después la democracia, después del 83, que nos hicimos vamos. Siempre es para abajo, siempre fue para abajo, salvo en algunos tiros, cuando salió la baña con Néstor, que hicieron... Que hicimos así un poco, pum, pero siempre fuimos para abajo. ¿Para quién? Siempre la misma cara. O sea, ¿para abajo para quién? Para nosotros, para abajo. Siempre. Para ellos nunca es para abajo. No, obvio. La clase alta siempre va a ser clase alta. Al que más no, la gana, clase alta, la clase alta dice los políticos, no dice la clase alta. Los políticos no se empobrecen. Ellos siempre, o sea, siempre digo lo mismo, es el país para ellos y el país para nosotros. El país para ellos es, el otro día se cayó el helicóptero de Brito. Sí. Le hicieron en el cementerio, fue gente, todo el mundo hablando, le pusieron una bandera como un prócer. Y en Santiago del Estero nos dejaron pasar una nena con un tumor en la pierna. Y son dos situaciones. En Santiago del Estero, el presidente... Solo tirar así frío en una mesa... ¿Es mentira? No, mentira no. Son cosas totalmente diferentes. Uno es la muerte de un tipo que fue un prócer. Perfecto. Para lo que fue el sistema financiero... de Banco Argentino, sí. en la peor época de Argentina. ¿Y por qué él tiene privilegios de que las personas no podrían...? No tiene privilegios, lo que fueron al entierro, lo mismo que le pasó al pibe de Quilmes, que lo mató el señor. ¿Vos sabés que el otro día...? Fue toda la entrada de Quilmes y fueron. ¿Vos sabés que el otro día...? ¿Qué va a ser? Mirá qué fácil que es esto. No, pero adentro del cementerio había muchísima gente. Estaba lleno de gente. Cuando pasó lo del hincha de Quilmes. Estaban a la y fueron de prepo. No, pero porque es un tipo que movía un montón de personas y lo fueron a despedir. ¿Cómo vas a hacer para pararlo eso? Hay un montón de gente, hubo un montón de... Mucha gente se murió. Sí. Pocos tuvieron la posibilidad de... ¡Gastón es una! Mi amigo también es otro. Como Brito, hay ¿pero dos qué varas. Vas a hacer con eso? Que no son varas. ¿Qué haces entonces con el chico, con el hincha de Quilmes que fueron la hinchada de Quilmes? No, hay tres varas, cuatro, cinco, seis, 20 varas hay, Horacio. Bueno, la gran mayoría de la gente... Es que no se puede poner toda la lupa todo el tiempo en todo, porque si no, es todo el tiempo hacer de enojado. ¿Pero qué ejemplo das? No sé, la verdad que no lo sé. Se muere una persona común y corriente, pueden estar tres de pedo. Se muere una persona importante... Entran. El Barra Brava de Quilmes. El Barra Brava no lo deben haber podido frenar. Ahí tienes otro quilombo. Eso tampoco lo pudieron frenar. ¿Cómo no? A uno lo pueden frenar por una cosa y otro no lo pueden frenar por otra, Horacio. O sea, nos frenan a nosotros que somos los carnalitos. No, queda bien decirlo de Brito en televisión y no decirlo de lo del Barra Brava. Hay queda que decir bien. Las dos cosas. No se dicen las dos cosas. Mariano, hace un mes se me murió un amigo. Sí, señor. Y yo tuve que ver de la puerta del hospital cuando lo estaban sacando. Sí, sí, sí. Y no pude entrar ni siquiera, ni hubo velorio. Nada. Ni hubo nada. El padre de mi amigo entonces a externar de COVID, de vino, y lo devolvió en una bolsa y no lo pudo abrir. La bolsa está en el entierro. Entonces, ¿por qué es un país para ellos y un país para nosotros? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cuál es la vara? Pero cuando decís ellos y nosotros, también está el hincha de Quilmes que lo fue a la barra a despedirlo. Perfecto. ¿Entendés que es un quilombo la mezcla que están haciendo? ¿Pero quién hace este quilombo? Yo qué sé, hijo. Ojalá supiera. Todos sabemos quién es. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que la solución de este país está en manos del problema. Cuando vos... Y venimos repartiendo la solución y problemas en cuatro etapas de gobierno diferentes. La solución del país está en manos del problema. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es muy fácil. Cuando son oposición, tienen todas las cosas para solucionar, van a sacar el país adelante. Están en el poder y tienen todos los problemas. Dicen, ¿por qué nos dejaron un país en ruina? ¿Qué, no lo sabías antes? Sí. Entonces ese verso... ¿A qué te postulaste? Pero ese verso no va más. La gente no se come una más. No, y también sé qué pasa. Cuando estás en oposición, necesitas romper al país para tener la posibilidad de volver al poder.
Es que la grieta oposición moral nunca construye. La oposición siempre está deseando el mal, siempre está rompiendo, frenando. No, no, oposición constructiva. Si vos no rompes, vos no llegás. Cuando un político, habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando está en el poder, roba. Cuando no está en el poder, destruye. Y cuando empezás a confiar en él, te traiciona. Y es de ¿Ese, ¿Ese es tu postulado? ¿Ese es tu postulado? No, es lo que realmente, hasta ahora, ninguno de los que yo realmente... Yo creí en mucha gente. Yo también, yo soy muy... Creí en muchísima gente. Yo soy muy de creer, y sigo. La fe, ojalá, la mía, mi fe con respecto a esto es enorme, mira, y gigante, y creo que vamos a salir y todo. Pero también me comí, ¿sabes? Las salipas. ¿Sabes cuántas que veces comí yo? ¿De confianza? Yo, ¿sabes cuántas veces dije? Loco, si es este, con este voy a recuperar las Malvinas en bolas con una gomera. A mí también me pasa. Y entonces vos decís, y cuando empiezan a pasar las cosas, che, lo que prometiste, hola, ¿te acordás lo que prometiste? No, no se acuerda. ¿Te acordás que dijiste que tenías que hacer esto? No se acuerdan. ¿Te acordás que le prometiste tantas cosas a tanta gente? No se acuerdan. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ellos nunca pierden. Los que siempre perdemos somos nosotros. Es verdad. En el medio, de esa grieta, que debes, que es una genialidad que inventaron para quedarse eternamente, estamos nosotros. Totalmente. Estamos los que laburamos. Y vos llegás a un momento y decís, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este quilombo? No tienen ni idea. No, hoy con encima con la pandemia todo, menos idea. Pero yo tengo una idea de cómo poder solucionar un momento. Y hoy te vas a Leyva Joya.